Hola chicos, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Saludos Aromáticos. Hace unos días les traje una selección de perfumes frescos para este verano 2024 de diseñador. Pues ahora, porque yo sé que hay gente que le gustan también estos perfumes, que son coleccionistas y que quieren saber qué selección de perfumes nicho y autor para este verano yo les recomiendo. Si quieres verlo, si quieres ver este vídeo, que lo he hecho con mucho cariño para ustedes, quédate que comienzo después de la intro. Saludos Aromáticos. Chicos, tal y como les dije al principio del vídeo, ahora le toca el turno a la selección de fragancias para el verano 2024, edición nicho y autor. Una de las fragancias que no pueden faltar en esta selección por su calidad, por su olor, por su frescura, por su limpieza, es esta fantástica Neroli Mediterráneo de Perris Monte Carlo. Una fragancia, chicos, que está reseñadísima en el canal. No me voy a extender tanto en estas recomendaciones porque está súper reseñado y si la quieren ver completa pueden buscarla en el canal. Esta fragancia, chicos, es una fragancia riquísima, como todas las fragancias frescas de Perris Monte Carlo, una calidad altísima. Aquí nos encontramos con mandarina, nos encontramos con neroli, nos encontramos con bergamota, nos encontramos con una parte de iris, una fragancia exquisita, una parte de petit grain, una fragancia veraniega, mediterránea, tal cual dice su nombre, fresca, limpia, que te viste genial, tiene esa combinación de iris con los cítricos que le confieren una parte empolvada exquisita, una fragancia para vestir espectacular, una fragancia que yo me la veo para ir, por ejemplo, a una terraza, ahora en estos días de verano que nos vamos a comer a una terraza o a tomar una cerveza, en esos días de calor que quieres ir oliendo rico, pero obviamente sin ser invasivo. Perfume recomendadísimo, tiene una buena longevidad, una buena estela para hacer un cítrico. Como yo les digo, la reseña completa, está ya en el canal, por lo tanto no me voy a redundar. Pero esta es una que he querido traer, que no puede faltar para esta selección de perfumes para el verano 2024. Como les digo, la fantástica Neroli Mediterráneo de la casa Perris Monte Carlo. Otro perfume muy rico, de una casa nicho bastante, bastante guapa, porque tiene unas fragancias que a mí me encantan, es este fantástico Gypsy Water de la casa Byredo. Chicos, este perfume, que lo tengo que reseñar en profundidad porque tengo tantas cosas que reseñar y ahora que el canal ha vuelto con fuerza, vais a tener reseñas para rato. Este fantástico Gypsy Water es un perfume fresco, pero tiene una parte de pino, una parte incensada, una parte de bergamota, una parte de lirio, pero que le da una limpieza al perfume, una parte jabonosa, riquísima, un perfume para cualquier época del año. Obviamente estamos hablando ahora mismo en una selección para verano 2024. Pero un perfume riquísimo, con una parte jabonosita de fondo. Tiene una parte vainillosita que también está muy presente en la parte final. Pero es un perfume, chicos, que te da una limpieza, una pulcritud, un frescor que es increíble. Tiene una parte, como digo, de pino, de incienso, pero es muy sutil. Aquí está simplemente esa parte de pino, está como dando esa parte de verdor a la fragancia. La haré en profundidad porque ahora no quiero extenderme demasiado para que esta selección y este vídeo no se eternice en el tiempo, porque no quiero redundar tanto e ir al grano y ya después las que no se han reseñado se reseñarán en profundidad y tendrán su vídeo exhaustivo. En este caso, chicos, si no conoces este Gypsy Water, te puedo garantizar que te estás perdiendo una fragancia fresca, una fragancia con esos toques herbales, bergamota, mandarina, limón, muy fresca, muy ponible, muy limpia, muy blanca. Es una fragancia muy blanca
Y a mí sinceramente me encanta. Yo los días que hace mucho calor, que no tengo que ponerme, quiero oler diferente pero fresco, este Gizzy Water de la casa Byredo es una de mis elecciones de cabecera. De hecho, ya veis cómo la tengo bastante cañada. Estas son recomendaciones. Lo importante es que ustedes, si tienen un stand de Byredo en vuestro país o en vuestra tienda de confianza, la huelan. A mí me parece que es espectacular para este clima y por eso la he traído a esta selección de fragancias frescas verano 2024. Como les digo, Gizzy Water de la casa Byredo. Otro perfume, chicos, súper extraño. Sé que va a haber mucha gente que a lo mejor nunca haya oído hablar de él, pero para eso también estamos aquí, para poder traer fragancias quizás menos hipeadas y menos conocidas por el público general al ser una fragancia de autor, ¿no? En este caso, es una fantástica fragancia y se llama The Lofter de la casa, a ver si puedo pronunciar, Folie et Plissel, o algo por el estilo. Dejaré el nombrecito por aquí para que no hayan problemas, porque mi francés es como es. Chicos, ¿qué nos encontramos aquí? Esta fragancia está basada en una película que se llama The Lofter también, ¿vale? Bueno, una película que yo no he visto, pero habrá que buscar información sobre ella. Chicos, independientemente de la película, que aquí no venimos a hablar, esto no es un canal de película, de crítica de cine, esto es una fragancia súper extraña, pero súper fresca, súper herbal. Esto tiene una parte de fenogreco, esto tiene una parte de hierba, tiene una parte para mí como de nota salada, pero salada full. Es decir, esto es como si hubieran cogido un bote de sal y lo hubieran metido dentro de la botella. Súper fresca, una fragancia, como digo, verde, verde, verde al extremo, pero con esa parte salada, esa parte herbal, una parte media terrosa, que me gusta mucho. Ustedes saben que yo soy muy amante de las notas de tierra. Es un perfume, como digo, muy punzante, muy salado, pero muy rico. Perfume que te da sensación como de estar en la orilla del mar. No huele a playa, ¿vale? No huele a playa. Esto no es un Virgin Island Water o, no sé, cualquier otro perfume que te huela a playa. No es un Neroli de Francesca Bianchi. Es decir, no es un Sex and the Sea. No, 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 para nada. Esto no te huele a playa. O sea, a lo que es bronceador, a lo que es coco, este tipo de notas que se suelen meter mucho en las fragancias playeras, ¿no? El coco, las notas así de vainilla con coco que huelen a bronceador. No, no, no. Esto no tiene nada que ver. Esto es otra liga. Esto es otra historia. Esto cuenta otra película. Total. Esto es sal. Sal. Esto es verde. Es como si fuera una playa que está rodeada de vegetación y esa vegetación está mojada por la brisa del mar. Es decir, por esas gotas que chispean del agua de mar y caen encima de las hierbas que están en la orilla. Y tú coges un manojo de esas hierbas y hueles a hierba, pero con una parte salada, incluso una parte un poco amargosa. Quizás daba por la parte del fenogreco. Pero les digo, chicos, es una fragancia rica. Para verano no te va a dejar caer. Huele a rica, huele a mar. Por eso la he querido traer en esta selección de perfumes para verano 2024 de nicho y autor. Como les digo, The Lofter. Chicos, otro perfume espectacular, pero espectacular con todas las letras del abecedario. Si a ustedes les gusta la nota de naranja sanguínea o de naranja sanguínea, les puedo asegurar que este perfume va a ser vuestro éxtasis. No puede ser otro que el fantástico Sanguine, obviamente se llama igual que la naranja, de la casa Keiko Mecheri. Vamos a hacer una puntualización. Las botellas de la casa Keiko Mecheri han sufrido un cambio. Por lo tanto, ahora mismo el perfume sigue estando a la venta, pero no está con esta botella. Está la botella vintage, pudiéramos decir, la botella antigua, ¿vale? Pero chicos, de verdad que les digo, es que esto es un caramelo. Esto es un caramelo. Esto tiene, obviamente, naranja sanguínea.
tiene almizcle, tiene una parte como ambarada, que esto le confiere al perfume, chico. Tengo que hacer la reseña en mega profundidad. La he presentado en algún top, creo recordar. Pero les puedo decir que esto tiene que tener una reseña en profundidad. Te lo digo de verdad. Si a ustedes les gusta el olor de la naranja, con una parte almizcladita, ambarosa, esto es espectacular. Tiene una calidad. A mí me huele este perfume, chicos. Claro, yo vivo aquí en Canarias y nosotros tenemos una marca de Chupa Chups que creo que es solamente Canarias, que no se vende ni en Península, ni en España, ni en Madrid, ni en Barcelona, etcétera, 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 ¿no? Pues esto me huele a ese Chupa Chups de naranja que viene con... que nada más abrir el Chupa Chups ya hueles ese dulzor, hueles esa naranja y ese dulzor, esto huele exactamente igual. Dura muchísimo porque tiene una parte mezclada, una parte ambarada que lo mantiene muchas horas en piel, pero es un perfume para verano. Incluso para salir por la noche, aunque sea de naranja, pero es que es una naranja tan lograda, tan bien hecha, que no vas a pasar desapercibido. Un perfume fresquísimo para este tipo de climas, como les digo, verano 2024, que entramos con mucho calor. Perfume riquísimo, frutal, con esa naranja espectacular, chicos. De verdad que este Sanguina de Keiko Mecherí es espectacular. Por eso lo he traído a este o a esta selección de perfumes frescos para el verano 2024 en la edición, obviamente, nicho y autor. Como les digo, Keiko Mecherí Sanguina. Y casi ya acercándonos al final, chicos, un perfume que no puede faltar en este, en esta selección fantástica de perfumes para verano 2024 de la selección autor y nicho. Un perfume riquísimo de una casa que a mí me tiene enamorado desde el primer momento que la olí. No puede ser otro que el fantástico Oliver de Stranger Perfumery. Me voy a tomar la licencia de leer las notas porque ya que las tengo aquí, esto contiene mandarina, mojito. Bueno, vamos a sprayarlo primero. Esto tiene, chicos, espectacular. Mandarina, mojito, tiene una parte de melocotón, una parte de ciprés, una parte de notas de sal, tiene magnolia, bergamota y un fondo de tabaco. Pero tranquilos, no corran, no se asusten, que no es un tabaco invasivo, no es un tabaco que te vaya a oler fuerte. Esto para verano, esto tiene esa nota de albaricoque, de melocotón, con esa parte saladita, esa parte de nota de mojito que le da ese frescor, con esa parte como mentolada, con esa salida cítrica. Esto es una auténtica pasada. Y para los que dicen que los perfumes cítricos, los perfumes frescos, no duran, que prueben este Oliver de Stranger Perfumery, que lo pueden conseguir en Ecuación Natural, que ellos tienen la exclusividad de esta firma, de Stranger Perfumery, de Prim y de Prisana, que son los mismos perfumistas, el mismo perfumista es Prim Lonro, tienen la exclusividad y pueden conseguir en Ecuación Natural un sample de este fantástico Oliver de Stranger Perfumery. Y ya me diréis si realmente Adriel está en lo cierto o no. Perfume fresco, veraniego, riquísimo y con una longevidad y una estela aterradores. Aterradores. Tengo que hacer la reseña en profundidad porque tengo prácticamente toda la colección de Stranger Perfumery, pero es que estos perfumes se merecen una reseña individual, ¿vale? Porque es que son riquísimos, de una altísima calidad y encima están a un precio que para ser autor están bastante, bastante bien. Están bastante accesibles y asequibles a cualquier bolsillo porque sinceramente no son caros para lo que ofrecen. Son botellas de 30 ml, pero les puedo asegurar que 12 sprayazos de cualquiera de estos perfumes, más que suficiente. Basta y sobra. Haré la reseña en profundidad, pero como esto es un vídeo rápido y que no quiero que se alargue en el tiempo, se los traigo como una opción dentro de esta selección de perfumes 2024 de nicho y autor para este verano. Como les digo,
Oliver de la casa Stranger Perfumeries. Y para terminar, chicos, un perfume que no podía faltar aquí, pero bajo ningún concepto, porque es un perfume riquísimo, herbal, fresco. Lo tiene todo. Súper conocido, una casa súper conocida, y no puede ser otro que el fantástico Erolfa de la casa Creed. Disculpad que tiene la etiqueta un poco dañada, porque en un viaje se me rozó con otro perfume y cuando abrí la maleta y vi lo que le había pasado, me faltó llorar. No lloré porque al final las botellas no es algo que me importen, pero caramba, la etiquetita, ¿verdad? Chicos, perfume fresco donde los haya. Esto es herbal, tiene una parte de melón, tiene una parte de limón, bergamota, cítrico. Chicos, Erolfa para mí es uno de los perfumes buque insignia de la casa Creed. Ya sabemos que vivimos bajo el altísimo hype y la altísima endiosamiento que tiene el Aventus, ¿vale? Perfecto, rompió barreras, perfume más clonado de la historia de la perfumería, olor riquísimo. Pero hemos dejado a un lado otras joyas maravillosas que hay en Creed. Nos hemos centrado solo en Aventus. Y ha habido un grave error con eso, porque hay muchísimo. Silver Mountain Water, Erolfa. Yo he presentado varios aquí y les digo que Aventus no es lo único que hay en la casa Creed. El Viking es muy rico. Es decir, ya le traeré varios porque tengo varios en colección. Pero este Erolfa, con el que concluyo esta fantástica selección de perfumes frescos, nicho y autor para el verano 2024. Después de una ducha, vas a salir, te echas Erolfa y te conviertes en el príncipe de Inglaterra, sin las orejas, pero te conviertes en el príncipe. Porque, chicos, esto es calidad, olor, aroma, frescor, esa parte frutal del meloncito con esa parte de la fruta, las hierbas. Erolfa, que está reseñado en el canal, lo tiene todo para estar en esta selección y para concluir este vídeo. Pero como siempre les digo, chicos, más allá de lo que yo les haya traído aquí, de estas recomendaciones, de esta selección, mi selección, que pueden haber, podía haber traído otros, pero no quería que fuera el vídeo de 5 horas y media. Si les gusta este vídeo y les dan amor, haré otra parte, ¿vale? Pero tienen que darle amor. Muy importante esos likes y esas suscripciones. Súper importante para mí. Pero como siempre les digo, más allá de lo que yo diga o lo que diga otro compañero, que al final es nuestra opinión, ustedes tienen que hacer un ejercicio de ir a las perfumerías y para descubrir vuestro camino y ver si les gusta o no, lo importante siempre es oler, oler y oler. Yo les mando un afectuoso y cariñoso saludo aromático y hasta la próxima, amigos.